Por la falta de un transporte especializado, 300 niños en condición de discapacidad en Cali no están recibiendo la educación y el tratamiento que necesitan, y todos pertenecen a la Fundación de Jason Aristizábal, quien acaba de ser premiado por su labor social. Eduardo Manzano tiene más detalles. Eduardo, ¿de quién es la responsabilidad? Vanessa, muy buenas tardes. Pues este transporte se presta a través de una licitación que hace la Secretaría de Educación del municipio. Ya se hizo esta licitación, lo ganó un proveedor distinto al que venía prestando ese servicio y se va a hacer una adaptación. Ya se ha llegado a un acuerdo entre la Secretaría del Transportador y la Fundación de Jason. Vamos a contarles cuál es el drama de estos pequeños y ya les digo qué se concluyó en la reunión. Los 300 niños en condición de discapacidad llevan ya un mes y medio sin transporte, según Jason Aristizábal, su director, por un trámite jurídico. Que los abogados de la Secretaría de Educación ven el tema desde un escritorio y desde ese escritorio no pueden ver la condición real de los niños. Asegura que se contrató a un proveedor que no cumple las condiciones necesarias para movilizar a los pequeños. Hay que tener en cuenta que deben de tener unos cuidados mínimos. Son niños que pueden convulsionar, son niños que en un mal movimiento pueden caer en un... pueden ser fracturados. Por su parte, la secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, se reunió con los directivos de la fundación y se comprometió a solucionar el problema. Este año teníamos un proceso licitatorio, transparente y público para 11.104 niños. Nosotros acudimos al transportador para que dentro del proceso nos atendieran los 250 niños de Azodis Valle. La funcionaria informó que el contratista espera emplear nuevamente a quienes venían prestando el servicio a la fundación.